Yo sé que quieres tener una casa bonita, que quieres que la entre. Joder, empezamos bien otra vez. Que quieres que la gente entre y diga: madre mía, vaya casa, esta casa la quiero yo, está preciosa, está que brilla. Eso no se consigue con cuadros carísimos ni con muebles extraordinarios. Te aseguro que se consigue con plantas. Pero ya que vamos a tener plantas de interior, vamos a aprender a cuidarlas para que no se nos pongan amarillas, para que no se nos pudran, para no tenerlas en ubicaciones que no deben. Os voy a hacer un tour de los buenos para que veáis dónde y cómo deberíamos tener nuestras más típicas plantas de interior. Vamos. Vale, esta es típica de salón, esta se llama Anthurium y es esta que tiene como estas florecitas rojas que acaban, a ver ahí, no sé si se ve bien, pero esta en el salón está bien, como veis ahora le da totalmente luz, tampoco muchísima, no está en plena oscuridad, pero fuera de los rayos del sol porque aquí se achicharraría. ¿Y qué me decís de esta? ¿Cómo lo veis? A ver quién la adivina primero. Esto, aunque no os lo creáis, está viva y yo soy especialista en rescatar plantas a medio morir. No sé si veis que ahí tiene un brotecito, ahí tiene otro y ahí abajo otro. Voy a ver si se ve bien ahí. Bueno, el caso es que esto es lo que se conoce como flor de Pascua o poinsettia o lo que es en realidad, que es una Euphorbia pulcherrima. Pero todos esos datos te dan igual. Los datos que te interesan es que esto que se conoce como flor de Pascua se suele cuidar muy mal. Y no es que sean difíciles, es que se cuidan mal. Son de interior. Si hace mucho frío, que no reciban corrientes de frío, que no estén cerca de un radiador, ni de una estufa, ni nada parecido. Y cuando crezcan y salgan esas hojitas, si queremos que florezca y que vuelva a tener todo súper vigoroso el año siguiente, hay que cortarlas y dejar los tallitos como a 10 centímetros, es decir, si de aquí sale un tallo y salen todas las hojitas, se recorta y que quede como una cosita así, más o menos, 10 centímetros, ¿vale? Y os voy a dar otro dato curioso que, por si ya no te he dado, que te da una cantidad de datos increíbles. Por cierto, suscríbete. Gracias. Y antes os he hablado de las hojas, que son las hojas verdes. La imagen que os voy a poner, os pondré una imagen para que veáis. Entonces, las hojas verdes son hojas, pero lo que parecen flores que son rojas, esto que os muestro aquí, eso no son flores, eso son brácteas. No branquias, con la que respiran los animales, no. Brácteas. Y son como una especie de flores, una imitación, para proteger a la verdadera flor, que es eso amarillo que os estoy mostrando, que es la verdadera flor. Lo que pasa es que lo imitan y pasa lo mismo con las bugambillas. Las bugambillas, que tienen un montón de coloraciones de rosas, yo qué sé, yo he visto de todo, azul, morado, de todo. Esos son brácteas también, no son las verdaderas flores. Yo lo digo por si a alguien le puede interesar. Otra muy típica, que esta está un poquito machacada, como podéis ver. Os voy a enseñar en una foto cuando están en flor. Aquí tiene las puntas secas y ¿qué hay malo aquí? ¿Qué hay? Cubremaceta. Cubremacetita que no debería estar porque ahí se encharca y empiezan a pudrirse las raíces. Pero esta, bueno, este soy yo. Este resulta que soy yo. Además tiene un nombre bastante gracioso. Bromelia Guzmania. Hola. En esta habitación he encontrado una que siempre he dicho que es de las más importantes. ¿Por qué? Porque es la planta del dinero. Eso se dice, por lo menos. Científicamente se llama Plectranthus, pero vamos, la planta del dinero de toda la vida. Lo bueno que tiene es que si se pone en sitios de bastante sombra, aún así aguanta. Pero aún así, como veis aquí, le entra luz de la calle, o sea que está perfecta y esta es una planta de interior que 100% habéis tenido, vamos. En este mismo cuarto acabo de encontrar esta, que si no me equivoco, es una que se llama cinta, ¿vale? Y es también como muy típica. Aquí estaría un poquito mal porque cuando recibe mucha luz se pone como de color blanquecino el color de las hojas. Entonces es mejor tenerla en un cuarto como más resguardadita. ¿Y estas dos qué pasa? ¿Creíais que me iba a olvidar de estos dos que son las plantas más típicas para regalar a alguien de la historia de la humanidad? La primera, esta de aquí, el típico poto. No que poto de potar, de vomitar, que se llama poto. La planta es preciosa, se puede tener en maceta con el típico
el palo este, no sé ni cómo llamarlo, la cosa esta que le ponen para que se vaya agarrando ahí, pero también se puede hacer colgante, es decir, podemos hacer un esqueje, que ya lo haré en un futuro, y de ahí hacemos una planta que acabe colgando y acabe cayendo, pues bueno, aquí no, pero en una maceta normal, sin la cosa esta, valdría. Madre mía, esta la he visto en el 97% de las casas en las que he entrado en mi vida. Esto es el típico tronco del Brasil, o así lo conocemos aquí, a lo mejor en Brasil lo conocen como el tronco. Mamá, que he traído un tronco a casa. Tiene los mismos cuidados que el poto, en realidad, que tengan bastante luz, que no les dé el sol, porque si no, mirad lo que pasa. Mirad, mirad cómo suena, ¿eh? ¡Ah! Duele. Esto en realidad es por sequedad de no haberse regado, pero si les da el sol también se pueden quedar como con... O sea, esta variedad de colores es propia de la planta, pero cuando empiezan a no estar vivos los colores y empiezan a estar como apagados, eso puede ser porque reciba sol directo y entonces como que se seca, se chamusca y entonces no tiene la... Mira, esta por ejemplo está mejor, mirad qué color, o sea, comparad el verde de este, que es mucho más vivo, con la de esta. Entonces estas dos, con mucha luminosidad, como tienen aquí de la ventana, tampoco necesitan riegos demasiado constantes, pero si la tierra está un poquito húmeda, mejor que mejor, y todas las plantas de hoja verde, sin exagerar, poco. No siempre, pero es bueno pulverizarlas porque el polvo de las casas se acumula en las hojas, en los poros, en los estomas, que se llama de las hojas, y entonces, aparte de que no luzcan igual de brillante, pueden estar entorpeciendo el funcionamiento normal de la planta. Entonces, pues mejor pulverizar un poquito de vez en cuando y así están más brillantes y funcionan mejor. Resumiendo, que si tienes plantas de interior y te las venden como de interior es porque tienen que tener una humedad y una temperatura constante durante todo el año porque ellas no están acostumbradas a las estaciones. ¿Quedo sin aire? Bueno, en realidad no me quedaba, pero era como para hacer que me quedaba sin aire. Con lo cual, no las tengas fuera en tu jardín, tampoco en las terrazas o balcones. No por ser de interior y ser de hojas verdes hay que encharcarlas y matarlas de agua, ¿no? Cuidado con los riegos. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo por WhatsApp, por Facebook, por donde sea, que es muy fácil, porque todos deberíamos saber cómo cuidar nuestras plantas. Las tenemos en casa, nos decoran, nos... alegran la vista, pero nosotros al menos démosles una buena vida, una vida sana. Y aunque estén en cautividad, porque plantas exóticas deberían estar en sitios exóticos, al menos cuidémoslas bien. Y yo, cuantas más plantas tengamos y más verdes hagamos las ciudades y los edificios y todo, mejor. Es mi objetivo, que todo se llene de plantas. Muchas gracias por estar ahí, sois los mejores. Gracias por todo el apoyo. Y os veo en siguientes vídeos, ¿vale? Muchísimas gracias, chao.